¡Atrápela! ¡Atrápela! ¿Qué es lo que no quieren que veas? Un mensaje de erudito. ¿Y qué es lo que no...? Un pequeño gesto. No es gran cosa. Puedo ofrecerles un salario, pero ¿de qué sirve el dinero sin libertad? Algún día llegará. O tú la traerás. Lo sé. ¿Y hasta entonces qué? ¿Debería congratularme mientras cada día sufren abusos o cosas peores? Los templarios no permitirán que los esclavos sean libres. Mantienen atados hasta los ricos. Aunque muchos nunca lo sospecharían. Geralt, si mi padre no hubiera liberado a mi madre, yo estaría en la misma situación. Pero lo hizo. Aún les debo más que eso. Ok. Interesante. ¿Qué pasa? Ah, sí, 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 sí. No es propenso que quiten los servidores, ¿eh? De casi ningún sitio. A menos que ya haya pasado muchísimo. Rollo. Yo qué sé. Si se sigue usando, suelen mantenerlo. Ya no es tanto hacer mapas, sino jugar. Yo me acuerdo que lo que más me molaba a mí de... Creo que era el 3. Era las cooperativas, tío. Operativas que había, me encantaban. Creo que no, pero tenía un multijugador bastante divertido. Que en el 4 estaban los... Me han olvidado el nombre. Pero ya sabes los que te digo. Esos. Me da bastante el pego de fantasma. Ay, de fantasma, de zombie. La verdad. Ah.
para pam pam 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 para pam pam. A ver, al final era pillar lo que hacía bien el 3 y ampliarlo. Lobo, ¿cómo osas decir eso? El mejor es el 3 y siempre será el 3 porque... El 4 es el 3 multiplicado por 0,5. O sea, es una mejoría... minúscula, en algunas cosas empeora, inclusive, pero tiene tantas cosas que se amolda bastante bien. También porque es otra época. El 3 viene de una época que era... juega sin más. Sabes, en plan... Complétate la campaña primero. Pásatelo bien, desbloquea cosas y haz el gamba. Y eso luego, pues, por lo dicho, se multiplicó por... Se multiplicó. Por poquito, pero se multiplicó. La perrete. Y a partir de ahí, pues ya se le fue yendo poco a poco la saga, ¿sabes? Ya era como... Mademoiselle Abelín, una conspiración en los muelles. ¿Qué ocurre? Con todo el apoyo del gobierno. El carpintero naval Salmon cobra precios imposibles por las reparaciones y por los barcos. Por suerte, yo no trabajo para el gobierno. Por favor, búsquelo en los muelles y que conozca a una autoridad superior. El 5 a mí personalmente... A mí el 5 y el New Dawn personalmente me gustan. Los he pasado muy bien jugándolos, ¿eh? Pero ya no tienen ese aura. Evita que te detecten. Mira. ¡Detectame esta! Nos chemins se croisent à nouveau. Ya está, muerto. Pues eso no lo he visto venir, ¿eh? Eso no lo he visto venir. Las cosas como son. Vaya. ¿Podía pasar? No te voy a decir yo que no. Vaya por Dios. ¿Qué contrariedad?
Menos mal que esto guarda cada minuto, prácticamente. Ah, mira, se ha guardado. ¿Volverá a colapsar? Es que no puede ser, ¿eh? Qué contrariedad más grande. ¿Os vais a quedar cuidando el cuerpo? Ha muerto en buena zona, ¿eh? Nadie notó nada. Nadie notó nada extraño en esa situación. Perdón. Todo el mundo me trata como esclava. La esclava. Comprar locales. O sea, toda New Orleans es de una esclava ahora mismo. Para esta gente. Vamos, papeles no sé si tendrá, pero... locales, todo lo que tú quieras. Debemos hacer algo con estos patanes. Nuestros amos. Nos aprenderán la lección. ¡Vamos a demostrar quiénes somos! ¡Se han pasado de la raya! ¡Vamos a demostrar quiénes somos! ¡Vamos a demostrar quiénes somos! ¿Todo lo que tenía que hacer? ¿O no? Tengo como mis dudas. ¿Es esto lo que me has pedido? Me tomaré ese... Me estoy yendo como un... No, estás puto loca. Yo qué sé. Vale.
En la última misión de oso de este. Estoy intentando hablar contigo, no me dejas. Me cago en tu madre, ¿eh? Ven por culo, ya volveré. Ah, vale. ¿Ah, no? ¿What? ¿Va a comprar una cosa? Hola, sí que me funciona. ¿Entonces? ¿Qué se supone que pasa? ¡Que no! No funca, no furula esto. Ya estoy pulsándola, ¿eh? Voy a salir y entrar, yo qué sé. A ver si ahora me deja, tío. Mademoiselle Aveline. Ahora sí. Tengo un trabajo importante para usted. Dispara. Es difícil imaginar que los armeros sean ricos, pero... ¿Con la cantidad de armas que me encuentro? Te sorprendería. Rectifico. Entonces no te sorprenderá que un acaudalado armero, Monsieur de Chevalier, se esconda en su mansión controlando los precios de las armas en toda Nueva Orleans. Lo encontraré y conseguiré un descuento permanente. ¡Ja!